tenemos que aprender hoy es el cuello smoking. Entonces, nosotros tenemos acá el centro frente. Un cuello smoking es un tipo de chaqueta normal, pues es un cuello de un tipo de chaqueta que normalmente trae una extensión. Entonces, lo primero que vamos a determinar es cuánto queremos que cruce nuestra chaqueta. 2-3 centímetros, no, que cruce hasta el otro lado, como quieran. Listo. Yo la voy a poner a cruzar nomás unos 4 centímetros. Entonces, determino cuánto cruzar y la profundidad. ¿A dónde lo quieren? No traten de bajar hasta acá porque es un poco más complicado el ajuste, porque de pronto nos pide una pinza. Vamos a tratar todos de ir máximo como a la línea de busto. Entonces vamos acá, yo voy a fijar acá. Este es mi cruce, entonces voy a zafar los alfileres hacia arriba. Ahí va a cruzar mi chaqueta. Y esta va a ser la tela con la que voy a ensamblar, ¿qué? La solapa. Entonces, repito, determino la profundidad del escote y determino el cruce. Y voy a poner el alfiler en el cruce. Esto ya sé que voy a bajar, ¿qué? Paralelo con esta distancia. Y ya sé que hasta acá va a cruzar mi chaqueta. Ahora viene el trabajo del cuello. Y yo podría, por ejemplo, en lugar de bajar recto, hacer así. Sí, ya acá le puedes dar la forma. Quiero que cruce, acá venga en una curva, como quieras. Más ancho, más pequeño. Aquí tiene unas tijeras con muy buena punta, que piqueteen muy bien. Estas. Vamos a copiar aquí en la del señor. Entonces miren bien, se van a venir como con relación al hombro en una diagonal. Ojo con hacer esto desde acá, que lo dañamos. O sea, nos vamos a ubicar como desde el hombro, vamos a venirnos como en un ángulo de 45 y vamos a cortar. ¿Hasta dónde? Hasta el alfiler que dice que se llama hombro. ¿Listo? Miren que al cortar, ¿qué pasa con esa tela? Se nos va hacia atrás. Ya nos está formando el cuello. Y fijamos con los alfileres de manera que el cuello nos coincida con el cuello de la espalda. ¿Listo? Hagan hasta ese paso para que...